Viomed, like many other examples of self-management and of popular response to the crisis, were developed in a context of legitimation crisis around 2010, 11, 12. When we're talking about legitimation crisis, we're talking about a whole population that does not have faith in the institutions of representation, in the state, and its satellites anymore, in the parties, in the trade unions, in the various organizations. This creates the preconditions for very, very radical and unorthodox experiences and solutions. That's why you had, for example, people in Thessaloniki, in my hometown, trying to get together some money to buy the water company and run it in a non-profit way. You cannot imagine it in any other circumstance apart from in the circumstance of extreme crisis of legitimation. The Viomed workers were really interested in spreading the example back that day. The main obstacle of spreading the example of occupying industries is the influence of the Communist Party within the industrial sector. The Communist Party is quite very, very traditional. It's vintage, as someone described it. And it has a lot of strength within the trade unions in the industrial sector. And it is the number one enemy of self-management, more vocal than the right wing. And so they have been opposing the idea of self-management with all their strength. And we have seen one struggle after the other that could have gone towards self-management being dominated by the Communist Party trade unions, and then failing. They didn't win the struggle, they didn't get any compensations, nothing, just remained unemployed. Because that's the strategy of the Communist Party. When they used to come to the solidarity, to the assemblies of Viomed, the Viomed workers would say, what should we do? That's the only thing we can do, self-manage it. Otherwise, we're unemployed. And the trade unionist of the Communist Party would say, no problem, you should be unemployed like everyone else. Why? Because if you're unemployed, you're gonna vote for the Communist Party, and then you have revolution, and then we all live happily ever after. Now, regarding the other issue of the relationship with the new government, this is a big issue as well, because the emergence of Syriza, even before it became government, signaled the end of the legitimation crisis. So people did not believe that there would be an institutional response to the crisis, and suddenly there is an institutional response. It is a left-wing party, it's not left-wing anymore, it's social democrat, but with some really interesting and radical ideas, and it is becoming government. But long before it became government, the crisis of legitimation ended, and the social creativity ended with it. Because we didn't have to make everything ourselves. Someone else could do it for us again. So there goes all the, with the finished, the period of self-management and of innovative ideas from below. The projects that started then, they go on. Some new are emerging, but not many. Now, the problem is that the new government is not delivering. So it made many promises. It created a hegemony within the social movements. It used the social movements to spring to power. And now it feels like a betrayal. And it's only 4 months in power. Imagine what will happen in 2 years from now. It's only 2 months in power, and already we feel that all our struggles are for nothing. If you want, I can give you concrete examples of struggles, but I think I will extend myself too long. So better if anyone is interested, we can talk about it afterwards. Don't want to take up all the space. No, hay respuesta
Desde lo rural, quizás, sobre el feminismo. Y... Yeah, could I? Desde en los primeros años de CIESO, la experiencia ha sido, somos un grupo, no sé si lo he dicho antes, pero una media de 20 adultos. Y al principio no teníamos niños y yo creo que es un grupo bastante equilibrado, mitad hombres, mitad mujeres. Y la relación en el trabajo ha sido, o sea, como partimos también un poco de la idea es que cada uno desarrolle la actividad que le apetece, ¿no? Entonces, más o menos, la gente se ha ido decantando en realizar los trabajos que le gustan. Entonces, hay otros que nos vienen que son obligados y lo que nos generó debate es que en los trabajos físicos estábamos más los hombres y menos las mujeres y en otro tipo de trabajos menos físicos pues estaban más las mujeres. Eso nos generó debate interno como para visualizar qué pasaba con esto y cómo lo repartíamos, ¿no? Yo como hombre lo que veo es que en los trabajos donde estamos más los hombres y que pues eso, son trabajos físicos que las chicas no se sienten, no se han sentido cómodas, han expresado también por la dinámica que llevamos los hombres, ¿no? Que es muy bruta, muy embrutecida. Entonces todo esto es algo que se resuelve así en lo cotidiano, se va hablando cuando surgen estas cosas y se intenta repartir, pues a veces más equitativamente, bajar el ritmo o crear dinámicas en las que podamos participar. También ha habido un punto que, sobre todo con la crianza, en los momentos de crianza, donde hay un parón en mucha participación por parte de las mujeres en muchas actividades también, porque se dedican, pues, esto suena raro, o sea, ¿no? Ideológicamente el hombre puede participar de la crianza y de hecho lo hacemos, pero sí que hay momentos que las crías y así son más dependientes de la madre y así, y aunque ideológicamente lo queramos separar, pues hay momentos que la madre es la que tiene que estar, ¿no? Pues entonces también esto pues es como mucho más complejo, ¿no? Sobre el tema de la legalidad que preguntó Miguel, la autonomía y la heteronomía. No sé si he entendido bien del todo la pregunta sobre la legalidad. La relación de... ¿Qué tipo de normas son las más importantes para vosotros dentro y en qué medida son contradictorias con la legalidad que os encontráis constantemente fuera? El proyecto inicial pedía una cesión, elaboramos un proyecto de vida que se presentaba al gobierno. El pueblo abandonado en teoría pertenece al gobierno y había un proyecto de cesión legal, ¿no? Que se presentaba al gobierno y hubo una negociación durante 7 años por parte del gobierno, porque pues había buenas intenciones de palabra y así, pero no había resultados en esos 7 años, con mucha gente pues abandonando sus sitios. Era un grupo que provenía sobre todo de Cataluña y se fue de aquí a vivir a la zona y tal, con intención de acceder al pueblo.
Bueno, todo eso fue un proceso muy largo. Fue un proceso del grupo de proyectar hacia afuera en esa relación con el gobierno y no lograr resultados tangibles, y al final hubo un momento que el grupo decidió, los que quedaban de ese grupo decidieron ocupar. En el primer año de ocupación continuábamos con esa relación hacia afuera con el gobierno y descuidando nuestra gestión interior de lo que queríamos de hacer. Ya estábamos en el lugar, ya podíamos realizar lo que queríamos, pero no lo hacíamos. Seguíamos a ver qué nos dejaban hacer. Entonces, en el momento que rompimos la relación con el Estado, con la Administración, porque veíamos que nos estaban engañando, básicamente, fue cuando empezamos a proyectar realmente lo tangible y a hacer grupo y a ponernos las normas nosotros mismos en nuestra relación cotidiana. O sea, nuestra relación con el gobierno ahora básicamente es recibir las multas que nos van poniendo por roturación de tierras, por tala de pinos para leña o cosas así. Para eso nos sirve de colchón legal la asociación con la que presentamos el proyecto. La asociación con la que presentamos el proyecto, eso, pues recibe las multas que no pagamos y no estoy contestando. Bueno, no importa, está bien. No te sabría decir cuál es, o sea, no tenemos un debate explícito de qué normas son las importantes. ¿Está bien tener claro? Pues, bueno, recogiendo un poco la interpelación del compañero, o sea, es verdad que nos encontramos en un conflicto entre la autonomía y la heteronomía, ¿no? Y de alguna manera, pues, la autonomía se trata de dotarnos a nosotros mismos y por nosotros mismos las normas, ¿no? Y es yo creo que es una de las cuestiones importantes de realmente construir un embrión de una nueva sociedad que se basa en la autonomía, ¿no? En nuestro caso, una de las dificultades que hemos detectado en la experiencia de estos 5 años es la capacidad de establecer esas normas, esas metodologías para que de alguna manera estemos bien organizados y que la comunicación a través de los acuerdos que hemos desarrollado realmente puede ayudar a ello, porque muchas veces hay cosas que no están bien determinadas, bien definidas, bien normatizadas de alguna manera, y eso también repercute después en que si las cosas no están totalmente claras para todos, después la comunicación y la interrelación y la coordinación entre diferentes ámbitos de trabajo pues es mucho más dificultoso, ¿no? Entonces, en este caso, lo que son los acuerdos, las normas asamblearias de funcionamiento, de toma de decisiones, de cómo elaborar las propuestas, cómo presentar las propuestas, cómo recoger los acuerdos, todo eso que tiene que ver con la organización, con las metodologías de organización, es el punto clave si realmente queremos dar el paso de no depender de esta sociedad heterónoma y construir una autónoma, porque una sociedad autónoma no es solo caos y libre albedrío, sino que tiene un gran componente de organización. Si apostamos por organizarnos, tenemos que apostar por esas formas de dotarnos de buenas normas a nosotros mismos, que no tengan un carácter burocrático, sino que tengan un carácter de facilitarnos la vida en común, ¿no? Digamos, o el trabajo en común. Y por otro lado tenemos como ese otro escenario de interrelación con ese otro mundo jurídico basado en el derecho romano, ¿no? Que es el que conocemos actualmente. En ese caso, la Cooperativa Integral tiene una comisión de trabajo que está específicamente enfocada al ámbito jurídico legal del Estado. Y en ese caso una de sus prioridades es resolver las cuestiones jurídicas que tienen que ver con
con las herramientas comunes y los procesos comunes, ¿no?, que se dan en torno a la cooperativa. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte que explicaba antes de la protección de la actividad productiva de los diferentes proyectos que participan en la red de la cooperativa, y que en algunos casos pues, hemos tenido que afrontar situaciones de interpelación por parte de la normativa del Estado para dar explicaciones o para responder a algún requerimiento. En ese caso, hemos tenido relativo éxito en algunas cuestiones, como por ejemplo son inspecciones de trabajo, que de alguna manera con toda la narrativa y todas las herramientas que hemos desarrollado y con ese apoyo jurídico en casos específicos, pues hemos conseguido, digamos, dar peso a la forma que hemos escogido de funcionar y sobreponernos a ese intento de fiscalizar que desarrolla el Estado por encima de todo, porque las normas estándares dicen que todo trabajo tiene que estar regulado, que todo trabajador tiene que estar dentro de un sistema de seguridad social, que todos los intercambios económicos tienen que estar fiscalizados. Bueno, ese es el baremo de máximo sobre el que juega el Estado, y nosotros tenemos nuestras formas, ¿no?, de buscar esos agujeros y también de justificar y plantar cara en esos casos concretos que hemos obtenido, pues podemos decir, victorias que de alguna manera refuerzan el modelo escogido y de alguna manera pues garantizan ese nivel de protección que hemos escogido desarrollar. Entonces, bueno, hay opciones también de confrontar esa legalidad. I try to answer to your question about feminism. I just want to say that in our social center, the rule is owned by the women, because the association, the older association called Mamme Autogestite per i Centri, Mamme Autogestite del Leoncavallo per i Centri Sociali, it's a name that means mothers. Okay. The president is a grandmother of 94 years, and nowadays the two principal structure of the Leoncavallo are ruled by two women. One is Elisa, is the organizer of the cooking and the concert. And another one is Elena, who rule more or less the bookshop, the library, the book crossing, and the cultural aspect. So I don't know if it's an answer, but I think it's a question also. As a feminist who is working in this Ateneum, for me, I think we have a lot to do there, because for me it's not about how many women are involved in the collective. It's more about how we act, because we come from the heritage of the super activism from the 70s, and it was really productive in a way that what it was important, it was how many activity you do for the community, but not on the process how you do it, if you take care of the persons who participate in this activity, dealing with it, how we manage to do that. And even if in the Ateneum there's more or less equality of women and men, and the two coordinators are a woman, that doesn't mean that a woman is a feminist by itself. It can really reproduce the male way of working as we are educated in it. And now we are trying to work on how we change this. We are starting to be able to make meetings in a timing that they are possible to deal with family and children. Things so basic like this, or have a care child service while we are all meeting, so men and women, whatever, they can come and be there on the same time that they are growing children. There's another thing we still have to do is
be able to deal that the children are part of our community. So they should be around here. They are not. So I guess everybody has somebody else to take care of their children right now. Otherwise they couldn't be here. And that is a long way to do it. We are really lacking that. So even as a collective, we are not working on this. We try to base our relations on respect, so that includes a lot of things, and inclusion. We have to change the way we do things, and a lot of things we have to change. So I think it's not a matter about women or men, it's a matter about the way we do things. And community, it must to include all people, child, and white, and black, and all colors. So it includes all different kinds. For me, that is feminist economy, and that is what we are looking to get. And in Cambadillo, even if they are younger than Ateneo, they are free of this past heritage, and they have methods of trying at least to analyze all this, what is going on in their meetings. So it's really nice how you can learn of each other, because I wonder we could do that. Also, the community conference Ateneo is the working neighborhoods, and it's really male thing going on there. It's not really progressive in this way. So even if the workers or the rules, they change, we are dealing with a big community, and the pedagogy of all this big community, it's still going really slow. So that, yeah, that's what I want to say. Okay, dejamos la palabra a Fer y luego cojo las últimas cuatro preguntas. Ah, vale, perdón, ahí. Vale, intento ser muy breve. Claudio. Simplemente voy a hablar de la cuestión del feminismo. Como os he explicado, para la CHES ahora es uno de los cuatro pilares fundamentales del trabajo. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho. El cambio que hemos hecho no solo es un cambio de nombre, o sea, la organización está intentando cuidar cómo nos relacionamos, cómo nos reunimos, y por eso dividimos las esferas de acuerdo a ello, y también generamos una nueva comisión de cuidados para intentar gestionar la parte más igual de la organización. También simplemente decir que para que las cosas sean reales hay que empezar un día y hay que empezar a trabajarlas. Con lo cual, la Comisión de Economías Feministas está haciendo observaciones de todas, no de todas las reuniones, porque son muchas, pero de las principales reuniones de la organización, con un formulario que creo que es similar al que se trabaja en Cambadillo, porque aquí tenemos siempre muchas esferas de militancia mezcladas. Y hemos empezado hace dos reuniones, se graban las reuniones y se hace una observación de los tiempos, uso de la palabra, gestión de las decisiones, etcétera, que yo creo nos va a permitir en poco tiempo analizar y avanzar y construir herramientas para mejorar ese aspecto. Entonces, simplemente decir eso, que la mejor forma de intentar aplicar una idea es hacerla y ponerla en marcha. Bueno, a mí me agradaría remarcar, ¿no?, que los nuestros proyectos a nivel rural son una mica diferentes, ¿no?, porque nos trobem de cara al día a día y tenemos molta oportunitat amb les hores d'anar treballant tot aquests masclismes o micromasclismes que sí que vivim, no? El que parlaves dels rols, mira, tenim la sort potser que a casa nostra les dones que hi estem molt vinculades a moviments queers o de lesbianes o trans, i som dones amb inquietuds que potser no serien les més referides a les de dones. Són dones fortes, que som llenyadores, podem els arbres i l'arem i tirem cap endavant. Però sí que ens trobem que els homes aquests rols els tenen, però no tenen els altres, no? I el nostre impuls és per també
alentar-los a que tinguin aquests interessos de cuidar-les, com ser de fora a casa, de tenir en compte les maternitats, també. També si hi ha iniciatives has parlat de que algú t'ha de criar o cuidar, hi ha vegades que és necessari, no, si estàs treballant de cara al públic o així, que com... Mentre que les mares treballen, hi ha un altre grup darrere, tant sigui d'homes o de dones que cuiden, no? És un projecte que està una mica ara començant, que es diu La Mamma Mia. Les intervencions de les assemblees les estem tenint molt en compte, també, però també les intervencions dels dia a dia, no? I penso que sí, que és un treball llarg de pedagogia que, com deia la companya, no? Que tenim una oportunitat molt gran aquí a casa perquè som els que estem i tenim el que tenim, no? Les persones que tenim. Que tampoc crec que sigui important que hi hagi el número de dones o d'homes similar, no? Que és algú que està fent la política, que és molt visual. És només la manera en què viu la dona i allà, encara que sigui una minoria, no? Gràcies. Yeah, I tried to take answer to the both of you. When we take the factory, the people that the workers, they were not activists or militant. They were just workers. So people that in the past they vote for Berlusconi or Lega, that is a Nazi party in Italy. So at the point, so we fascist, not Nazi, but fascist. Now, just to explain that there were people that are not activists, are not useful to think about self-management or in a political way. So for us, self-management is a process. It's not just a point of, but it's just a movement that you have to build. And also the assembly is not just because you do an assembly, you are in a self-management. You have to build and to try to involve people. In the group there are 5 women in a group of 20 workers. And we reproduce in the assembly the dynamic that we got in the society. The dynamic of power dynamic, gender dynamic, and often the woman reproduced this dynamic also matches dynamic. So the thing that we know it and we are trying to develop some solution, just trying to involve people to participate in the assembly, just to involve woman to think about their condition, and this one is the point of the important thing and also the contradictory stuff. Well, that we got an assembly that reproduce this stuff and we try to go over it and try to involve. Ok, allora, 4 preguntas, creo que ordenerò. Alan también. Marta Alantina, su tapa. Yes. Ok, 10 minutes to 2, so yeah. Be focused perhaps rather than to the general, so it would be nice to know on the general level. Self-manage the micro and then... I have 2 short questions. One, picking up on what you just said, Luca, I'm wondering if in this process of self-management, you've noticed that the self
management has also extended from the sphere of production to the sphere of reproduction, which is at home, usually where women are the ones reproducing the workers. And so I'm wondering if maybe, I think it's really interesting the way like revolutionary radical movements extend, you know, in this case, outside of the workplace. And the other question I had was also for you and for the Thessaloniki. Sorry, it's whether well, in this case, there's two people from Milano, right? So I'm wondering if your factory, if for example you're receiving support from the squatting movement. And also from unions, and same for you, if like the squatting house social center movement is something that like is this linked and supporting. Okay, I just want to preface this that my intention with what I'm going to say is not to, you know, come with some kind of feminist platform or create a splinter group within SQUEC or the radical community, but it is interesting to see that it's all these men talking about feminism, and I was actually sitting here thinking I should record some of the phrases that you guys have used to describe the role that women have in society, starting one with your presentation of the classic worker. Okay, sorry. Okay. So, number one, with your description of the classic working class, you know, projection of what the worker was, that used to be male and now it's not anymore. Now it's mixed or something, you know. The feminist movements of the 68 did fight for something, but that doesn't mean that they reached what they wanted. And I think it's still a fight for everyone today. Besides the fact that women, since the beginning of the Industrial Revolution, have been working in factories, working on the looms of the weaving looms. In Madrid, you have the example of the cigarreras rolling the cigarettes. I mean, only because they weren't presented, you know, as the beacon, as the icon for the working class. They were also the ones, you know, making shit happen. For your example, I mean, I know, you know, sorry, but you also, for example, gave the example that the man should take part in raising children. That's nice. I mean, I think that the man, you said puedo tener un rollo de crecer los niños. No puedo, es que debe que. Es que he has to have a role in raising children, just like women do as well. So, and please don't take this as a personal attack, whatever I'm saying. But stop apologizing. Stop, keep saying I know, but I just want to be clear about that. And then my, so I come from a background, I live in Scandinavia where, you know, they're like infamous for having a strong feminist movement. And yet I still am confronted every day in whether it's the service economy, I work in a kitchen, or whether it's in the academic world where it's always males, mostly white males making decisions, and then it's the females, you know, being the secretaries and like making shit happen, having kids. What you were also describing, it's not about, you know, this equal opportunity.